Alcontrámonos na sede de la Academia de la Lingua Asturiana porque vamos a falar unos minutinos aquí en Alderiques de Asturias con el nuevo presidente de la Academia de la Lingua Asturiana, al cual, José Antón González Gaño, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a agradecer. No, gracias a vosotros. Y dai la enhorabuena, porque ya el nuevo presidente de la Academia de la Lingua Asturiana. Sí, sí, bueno, gracias. Dende yo... Y es un orgullo ser presidente de la Academia de la Lingua Asturiana, y es un honor, pero también representa para mí una gran responsabilidad. En este sentido, pues bueno, sé que tengo que hacer cosas, que tengo que contar con la experiencia y con el saber de la anterior presidenta, Ana María Cano González. Ella va a seguir trabajando en la Academia de la Lingua, vamos a seguir colaborando en las iniciativas y desde luego, bueno, pues esperamos que las cosas sigan en la misma línea que marcó la anterior presidenta Ana María Cano González. ¿Y qué supone para usted, José Antón, el nombramiento como presidente de la Academia? ¿Esperábalo? Vamos a ver, yo tengo que decir sinceramente que desde va años la presidenta ya me anunciare que en las anteriores elecciones ya era el so mandato cabero. En ese sentido, no lle una sorpresa para mí. Yo trabajaba mucho con ella, conocía cuáles eran sus expectativas, la su idea, y desde luego, bueno, una sorpresa no fue. Vamos a ver, para una persona como yo, que desde que tengo uso de razón, desde los 17 años, militó en la causa lingüística, pues ser presidente de la Academia de la Lingua y es lo máximo que se puede ser. Yo soy profesor titular en la Universidad de Ubieu, tengo una profesión que me presta, pero desde yo no hay nada que se pueda asemejar a la satisfacción y al honor que representa, insisto, ser presidente de la Academia de la Lingua Asturiana. Y queremos aprovechar, José Antón, una cuestión que fue, presentóse la tercera encuesta sociolingüística de Asturias, de algo pero importante, llevábase muchos años naguando por la presentación de estas encuestas sociolingüísticas, que quería un poco saber qué opinen los asturianos. En unas villas, ¿qué valoración podemos hacer de lo que nos amuesa esta tercera encuesta sociolingüística de Asturias? Bueno, bien, la encuesta sociolingüística, yo defínola como una radiografía de lo que piensa Asturias en relación con la política lingüística, con las demandas, expectativas, con la conciencia de uso del asturiano, etcétera, etcétera. Y un estudio que tiene una evolución que recuelle datos a lo largo de 15 años, e ahí hay una evolución y desde luego hay aspectos especialmente positivos. Por ejemplo, el hecho de que en este momento un 25% de la población tenga la conciencia de saber entender el asturiano, hablar el asturiano, leer el asturiano y escribir el asturiano, bueno, y es un resultado que podríamos calificar de, digamos, extraordinario. Extraordinario. Al lado de ese resultado, hay otros que a mí me generan un gran interés. Por ejemplo, el que el 43% de los ciudadanos asturianos sigan los programas en asturiano de la TPA, para mí eso es muy importante. El que de ese 43%, el 80% los valore, más del 80% los valore positivamente, y de ese porcentaje de asturianos que siguen la RTPA, el 60% demande programas informativos en asturiano, para mí es un dato abrucante. Bueno, al lado de eso, pues hay otros resultados del estudio que también tenemos que creer. Si creemos en estos, que son los positivos, también tenemos que creer en aquellos que no resulten tan favorables. Por ejemplo, pues un cierto repunte, muy minoritario, pero digamos perceptible, un cierto repunte, digo, de la dialectalización del asturiano, ¿no? El que haya pues un sector de la población asturiana que considere digamos, lo que se fala en Asturias son fundamentalmente variantes locales, aunque sea mayoritaria la conciencia de unidad lingüística, eso tiene que hacernos reflexionar de por qué, digamos, el asturiano estándar común tiene, digamos, ese tipo de problemas. Yo relaciono esto
con la ausencia de espacios informativos en la televisión que lleguen a la generalidad de los asturianos y que amuesen las posibilidades de un asturiano común, normativo, estándar, etcétera, etcétera. Bueno, son, digamos, aspectos que a mí me interesen especialmente. No que cinca, por exemplo, al tema da oficialidade, e é verdad, vaciouse sete puntos, pero é o desgaste lógico de 15 anos sin lograr unha reivindicación tan caltenida en el tempo e, de todas maneras, a posición a las contra da oficialidade do asturiano é da fecho residual. Citamos en un 53% de favoratibles, nada máis al rodio de un 20% estarían a las contra senso estricto de la oficialidad. Por lo tanto, ese dato a mí no me esmolez, sino que me presta ese caltenimiento y esa consistencia en la demanda de la oficialidad a lo largo de estos 15 años. Claro, pero hay una cuestión que lle, que parece que hay una desconexión entre lo que piensa la gente cuando uno analiza estos datos del estudio sociolingüístico, que son súper importantes, llevabas, como digo, muchos años naguando por ellos, con lo que se piensa en asunta general, que hay partidos que tienen, digamos, casus belli contra del asturiano, como el Partido Popular de Asturias, cuando los Partido Popular de Galicia, por ejemplo, que son del mismo partido en teoría, faen políticas lingüísticas favorables al gallego. Pero quiero decir, ¿cómo valora la academia esa desconexión entre lo que son los representantes políticos asturianos y lo que piensan en unas encuestas de los asturianos? Bueno, vamos a ver, y es verdad que con estos datos el gobierno del Principado de Asturias podría hacer una política lingüística absolutamente asumida por la población asturiana, porque de este estudio sociolingüístico derívense expectativas y demandas muy claras que no se corresponden con la ruina política lingüística que se está haciendo hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que estudiar con fondura estos resultados y afallar la política lingüística a los datos más bultables del estudio. No que cinca al Partido Popular, y es verdad que el Partido Popular en Asturias tiene en estos momentos una consideración sobre la lengua asturiana que no es la misma que tiene el Partido Popular en Galicia, o que tiene en Valencia, o que tiene en Baleares, o que tiene en Navarra. Y bueno, es sorprendente cuando nos falamos con militantes y mesmamente con dirigentes del Partido Popular. Dicen que esta posición lleva una posición táctica en clave interna de control interno del partido, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer, y de hecho ya hicimos, fue invitar, hacer el brinde a todos los partidos con representación parlamentaria que visiten la academia, que nos conozcan, que conozcan al nuevo equipo directivo de la academia, que conozcan cómo trabajamos, que conozcan las nuestras demandas. En ese sentido partimos de cero y el mismo brinde hacemos al Partido Popular que al resto de fuerzas políticas asitiadas en la Xunta General. Una cuestión, Xosé Antón, pero importante, fai unas fechas, falose de algo que ye cimero, que ye la financiación de la Academia de la Lengua Asturiana, el tema este de ser una entidad pública privada. ¿Puede explicarnos en qué quedó esa cuestión? ¿Solucionóse? Porque ya era, afogábase económicamente a la academia, decíase que ya era de algo privado cuando hay, desde el año 81, fíjose como de algo público. Explíquenos un poquitín unas vías a la siguiente, bueno, ¿cómo está esa historia? Bueno, vamos a ver, es verdad que para nos fue una sorpresa que desde la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, digamos, se cuestionara el estatus público de la institución. Bueno, posteriormente o darreu a ese cuestionamiento público hubo un informe de la Interventora General del Principado de Asturias que afita el que la Academia de la Lengua pertenece a la Administración Pública Corporativa del Principado. En base a ese informe, lo que no sabemos y es que la Consejería de Cultura está haciendo un decreto, la Academia creóse por decreto y ahora va a modificarse también por decreto para justamente afitar y poner por escrito ese carácter público de la Academia de la Lengua Asturiana, la suficiencia económica, la independencia de funcionamiento, la transferencia corriente en cuanto a la financiación,
etcétera, etcétera. Y es decir, que no va a haber problema en los años vinientes de nos comentamos que sin problema puede desear de existir y estamos aguardando que el gobierno del Principado de Asturias nos apurra esa primera redacción del decreto en relación con la Academia de la Lengua Asturiana. Con lo cual en un futuro no va a haber problema y va a quedarse ya afectado de que llegue pública y que va a tener todos los años financiación. Digo hilo, presidente, porque estos mismos días votóse a las contra en el Senado por partidos como Fora Asturias, propiamente asturianos, a las contra de que el Estado financie la Academia de la Lengua Asturiana, igual que el FAI con la Academia Gallega, la Vasca y la Catalana. ¿Qué valoración tiene la Academia? ¿Por qué unos sí? Volvemos al mismo tema, ¿por qué unos y otros no? Bueno, son cuestiones que yo interpreto en clave interna de los partidos. En cada caso, de seguro que hay una explicación. En concreto, no tenemos problemas de interlocución con la opción política Foro Asturias aquí en Asturias. Y es verdad que hay una opción que sofitó presupuestariamente al gobierno del PP, tendrán esas claves internas desde el punto de vista de las votaciones en el Congreso, en el Parlamento español, pero donde yo aquí no percibimos ese problema. La xira que se nos pone permanentemente y es que la Academia de la Lengua Asturiana no recibe una subvención del gobierno central de Madrid porque el asturiano no es una lengua oficial. Bueno, el asturiano no es una lengua oficial, pero la Academia de la Lengua es una institución oficial del Principado de Asturias y es una institución del Estado. Forma parte de las instituciones del Estado y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, habría tener desde el punto de vista presupuestario también ese reconocimiento. Claro, la importancia que tendría, falémoslo ya en un programa de Radio Nuestro, la importancia que tendría eso para la Academia, para los sus estudios y para el su desenvolvimiento. Como vamos a tener tiempo a lo largo de los siguientes 4 años que lleve el su mandato, presidente, remataríamos con una entruga o reto que sería el asturiano en los próximos 4 años será oficial. ¿Cuáles son? Bueno, sé que eso es hiper complicado, pero ¿cuáles son los retos ya para rematar esta entrevista? Porque tendremos tiempo a seguir falándolo a lo largo de este tiempo. ¿Cuáles son los retos del su mandato? Bueno, vamos a ver. El principal reto es, digamos, caltener el prestigio que dio a la Academia de la Lengua Asturiana la presidenta Ana María Cano. Yo sé que es difícil, pero ese es el principal reto. Caltener el prestigio institucional que dio Ana Cano a la Academia. Tenemos otros retos que yo planteo desde el punto de vista interno, del facer científico, normativo, lingüístico de la institución, y yo tengo proyectos que plantearé en su momento a los académicos. Y después hay otro reto que es la proyección social de la institución. Y dentro de esa proyección social pues está, el ámbito político, el ámbito de la reclamación de la oficialidad. Yo no llevo por ser optimista, pero parece que la oficialidad cada vegada está más averada a nos. Cada vegada hay menos argumentos a las contras de la oficialidad y, bueno, yo no sé si será en el mío mandato o no, pero desde yo quiero ser optimista, tengo que ser optimista y yo creo que hay razones objetivas para el optimismo. Pues más nada, presidente, nuevo presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, señor Antón González Graño, muchísimas gracias por atender al Derive de Asturias y, como digo, seguiremos en contacto para fondar a lo largo de todos estos años pues este tema que para nos también tiene justamente mucho ciño porque somos de los pocos programas, desgraciadamente, que trata 100% asturiano. Presidente, enhorabona y seguimos en contacto. Un abrazo. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente.